Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en la restauración del Pinball La Pila. Hoy acabo de colocar ya el cochecito que el otro día estuve limpiando y también he terminado de colocar todos los piñones que mueven la cadena. Podéis ver que lleva una grasa de vaselina para lubricar bien todo el tema. Aquí le echamos un poquito. Es una grasa que no ataca a los plásticos y la utilizo muchísimo en los pinballs. Así. Un poquito a todo. Todo queda muy bien lubricado. Cualquier cosa que salpique no pasa nada porque se quita fácilmente y además no disuelve los plásticos ni nada. Bueno, he engrasado antes toda la cadena y ya pues he terminado de engrasarlo todo. Esta polea por la parte de atrás, que es la que va al motor. Todo ya está bien engrasado. Pues vamos a dejar el spray aquí mismo. Bueno, últimos retoques, mirando que todo esté bien. He tensado la cadena a lo que yo pensaba justo. El tensor que tensa todo el equipo. Bien, vale. A ver, vamos a ver. Aquí está el motor. Es un motor de 220 voltios con su freno. Aquí lleva el freno. Que lo he desmontado entero para quitarle la grasa vieja y echarle la grasa nueva. Lleva grasa SKF que llevan los rodamientos aquí dentro, nueva. Como funciona con 220 voltios, pues sin electrónica y sin nada, puedo hacer la prueba. Vamos allá. El motor se ha quedado divino. Está engrasadito y perfecto. Terminamos de colocarlo en la posición. Bueno, pues esto está todo. Aquí tenemos la toma. Vamos a coger el cable. Bueno, voy a dejar mejor el móvil porque con una mano no se trabaja bien. A ver si así ahí se puede ver. Vale. Pues vamos a hacer la prueba. Perfecto. Esa es la zona la peor. Esta es la zona más delicada porque como es muy larga, pues puede ser que no se alinee bien. Pero como la tensión, con la tensión lo he dejado ya bien. Eso, conforme va andando la cadena, se va engrasando mejor y va cogiendo su postura. Muy bien. Vale, otro poquito más de corriente. Aquí está el final de carrera para contar las vueltas y posicionarlo para empezar la partida. Pues ha quedado perfecto, ¿eh? Bueno, cochecito Lap y Lap, listo para trabajar. Terminado. Pues ahora a seguir con la electrónica. Limpieza de placas, controlando todos los contactos y los condensadores. Venga chicos, hasta otro vídeo. Chao.